Y el gobierno regional prorroga el plan de vivienda para impulsar el alquiler y la rehabilitación con más de 19 millones de euros, un plan que generará además este año más de 1500 empleos directos y llegará a más de 8500 familias en riesgo de exclusión social. Los murcianos podremos disfrutar un año más de las subvenciones destinadas al alquiler de viviendas, a su rehabilitación y la regeneración y renovación urbana de las que se prevé que se beneficien un total de 8.500 familias, como ya lo ha hecho Bárbara. Es madre soltera, perdió su trabajo y tenía que hacer frente al pago del alquiler de su casa, por lo que solicitó la ayuda de 200 euros al mes. La verdad es que de 350 a 215 o así no llega, pues la verdad es que eh, vamos, se puede vivir. Con el paso del tiempo, Jesús y sus vecinos han ido cumpliendo años en un edificio con rampas imposibles y ascensores que no bajaban hasta el parking, por lo que se les hacía imposible moverse con facilidad. No dudaron en solicitar la subvención para hacer frente a los 100.000 euros de rehabilitación. Y el ascensor, efectivamente, no bajaba al parking. La rampa que había tenía una pendiente muy pronunciada. Estuvo una maravilla, imagínate, una subvención que a ti te dan de un 50%. Un plan que el gobierno regional quiere mejorar. Es por ello que se ha reunido con los colectivos del sector de la vivienda para solicitar al Ministerio nuevas ayudas. Vamos a solicitar que se restablezcan, que se rescaten ayudas para jóvenes y también para personas en riesgo de exclusión social. El plan contempla también la regeneración de áreas urbanas en una veintena de municipios de la región con el objetivo de revitalizar barrios degradados y mejorar los conjuntos históricos.